Bienvenidos a Presencia Universitaria, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tratando de brindarle a usted información y cultura a través de su televisor. La edición de hoy la iniciaremos con la cobertura de un problema bastante importante en nuestra frontera. Nos referimos al transporte público, la calidad de este servicio. Como usted recordará, en fechas pasadas, el gobierno estatal requisó las unidades que pretendieron en un momento determinado violar las tarifas establecidas para el servicio. Fue en esta acción de gobierno importante en donde nos venimos a cuestionar una serie de antecedentes de problemas de vicios que enfrenta el transporte de esta ciudad. Es aquí donde le presentaremos a usted la cantidad de unidades que prestan el servicio en los diferentes ramos, camiones, ruteras, taxis, así como los materialistas y los camiones de quinta rueda. Lo invitamos a que nos acompañe a conocer en esta primera parte del reportaje sobre el transporte, la problemática en la sección Nuestra Frontera en los 90. Retomando el análisis de la problemática estructural de Ciudad Juárez, corresponde la ocasión abordar un tema cuya vitalidad ha cobrado fuerza en el transcurso de estos días, dada la intención de romper una concertación económica que todos conocemos como el pacto, y la acción enérgica de las autoridades estatales para evitar el libre albedrío en el área de las tarifas. Nos referimos expresamente al transporte público, tema que abordaremos en la serie. Nuestra frontera en los 90. En toda comunidad, la existencia de un sistema de transporte colectivo es esencial para el desarrollo de las actividades de la sociedad en su conjunto. De ahí, la importancia del equilibrio entre la calidad, seguridad y costo por este servicio. En Ciudad Juárez, lamentablemente, se puede partir de tres principios sobre su transporte. Es caro, es malo y a la vez es inseguro. ¿En dónde se fundamentan estas ponencias? En marzo 21 de 1988, siendo candidato a la presidencia de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari apuntaba las circunstancias que hoy señalamos en este reportaje. Es caro porque rebasa a la media nacional de tarifas. Es importante subrayar que el transporte en esta frontera no está subsidiado. De ahí que los concesionarios siempre estén señalando el incremento de los insumos, tales como refacciones que son de origen norteamericano y que, dada la paridad de la moneda, repercuten, así como los combustibles, como factores importantes para el incremento en las citadas tarifas. Es malo porque las unidades no son las adecuadas para el traslado de pasajeros. De acuerdo a la estadística, aproximadamente entre el 65 y el 70% de las unidades no son las adecuadas para este servicio. Además, el sobrecupo es una constante. Es inseguro porque frecuentemente se generan accidentes viales en los cuales se intervienen las unidades de ruteo o camiones. De igual forma, se llegan a presentar delitos, básicamente en altas horas de la noche, en contra de trabajadores de la industria de la maquiladora, en donde lamentablemente se ven involucrados choferes de transporte. Partiendo de estas premisas, revisemos la evolución histórica y circunstancia actual del transporte en nuestra frontera. El antecedente remoto de sistema de transporte público nace en la década de los años 30, cubriendo un sector muy reducido, dado lo pequeño que era esta ciudad. Sería hacia el año de 1968 cuando surja lo que todos conocemos como servicio de ruteo, derivado de la instalación de las primeras plantas maquiladoras. Pero es en la improvisación de este servicio y la tolerancia hacia el mismo la persistencia de problemas que aún no pueden ser erradicados y que requieren de un esfuerzo para su mejoramiento. A la fecha, existen 22 rutas, las cuales en su totalidad comprenden 2.000 unidades. De esas, 1.501 comprenden unidades tipo van y minibuses, representando en la actualidad 20% de camionetas y 80% unidades de mayor volumen, de mayor tamaño. Mientras que las restantes 500 unidades lo constituyen camiones de sociedad cooperativa. Otro sector que presta este servicio es el de los taxis. A la fecha, existen, de acuerdo a cifras oficiales, 757 unidades distribuidas en 83 sitios. Hasta aquí, los transportistas de pasajeros, subrayando la integración a diferentes centrales obreras, mismas que controlan las directrices de sus agremiados.
existen otros dos tipos de transportistas. Uno de ellos, los materialistas, también dependientes de las centrales anteriormente citadas. Este sector comprende la cantidad de 750 unidades. También existe el llamado transporte de quinta rueda, es decir, la carga pesada de trailers que, de acuerdo con el director de Transporte Público en Ciudad Juárez, dependiente del gobierno del estado, licenciado Rubén Luna Caldera, viven una situación irregular, pero gozan de los beneficios de los programas de apoyo a la industria maquiladora. Este es el universo de las unidades regularizadas en nuestra frontera. A lo largo de los años, se ha desarrollado un círculo vicioso entre los transportistas, toda vez que en nuestra frontera, entre el 40 al 45% de las vialidades donde transitan las unidades no están pavimentadas. Esto genera que los concesionarios no tengan la voluntad de mejorar las condiciones de las mismas. De igual forma, operan unidades de taxis llamados piratas o ilegales fuera de la regulación normativa para estos casos y continúan las invasiones de rutas. En fecha reciente, se dio a conocer la disposición de la municipalización del transporte que opera en Ciudad Juárez. ¿En qué consiste esta disposición? Básicamente, es la atribución del gobierno del estado al municipio de Ciudad Juárez para la asignación de rutas, planeación de las mismas, aplicación de sanciones, es decir, la carga administrativa y, sobre todo, la libertad para que el municipio disponga las políticas a seguir en la materia. Esto es lejano al concepto que se deformó pensando que el gobierno compraría unidades y se llevaría a cabo un proceso como el de la capital de la República, en el cual la mayoría del transporte es propiedad del Departamento del Distrito Federal. Pero no solamente las autoridades estatales intervienen en la regulación del transporte. Existe un consejo consultivo, el cual está integrado por los principales sectores económicos y políticos de la ciudad, entre los que destacan Canacintra, Canaco, así como otros organismos cupulares que velan por el desarrollo y eficacia de este servicio. Es importante subrayar que la concertación entre Transporte Público del Estado y el Consejo Consultivo determinará a principios de octubre las nuevas tarifas vigentes para Ciudad Juárez, en base a un estudio técnico llamado Matriz que se pretende instalar también en la capital del estado. Es en este contexto, a raíz de la posición unilateral de los transportistas para incrementar las tarifas de 450 a 700 pesos en una enérgica acción del gobierno estatal, en donde las autoridades requisaron, es decir, retiraron las unidades que violaron las disposiciones oficiales en lo referente a tarifas, acción que no se conocía en nuestra entidad, logrando frenar esta imposición de los concesionarios. Al momento de cerrar la edición de este reportaje, el Valle de Juárez se veía afectado por problemas intergremiales, lo que constata que el transporte es un problema delicado. La próxima semana continuaremos analizando la problemática del transporte público en la serie. Nuestra frontera en los 90. Uno de los avances que mayor beneficio ha tenido la universidad durante esta gestión rectoral es en el terreno de la infraestructura, ya que se construyeron, entre otros, tres nuevos edificios administrativos, uno más en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración en apoyo a la investigación, así como el nuevo y funcional Centro de Lenguas en los terrenos del Instituto de Ciencias Biomédicas. Ingeniero Alfredo Cervantes García, testimonio palpable del desarrollo universitario. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Historia General del Estado de Chihuahua. Chihuahua, textos de su historia. La participación de nuestro estado en el proceso histórico de México, de 1824 a 1921. Presenta Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Investigación profunda, con los hechos y detalles que conforman nuestro pasado. Historia General del Estado de Chihuahua. Tres tomos, toda una época.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Semana a semana, nuestra máxima casa de estudios genera una gran cantidad de información, la cual le presentaremos a usted en el siguiente bloque informativo bajo la conducción de nuestro compañero Aarón Sánchez. Adelante, Aarón. ¿Qué tal, amigos? Esto es Presencia Universitaria y esta es la información que semana a semana se genera en nuestra máxima casa de estudios. Ante autoridades del Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, de la Ciudad de México, representantes sindicales y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó la promoción correspondiente para la casa habitación de 1991. De acuerdo a la demanda que en este marco existe a nivel nacional, la solicitud de vivienda por cada sector sindical que agrupa a cientos de obreros tiene que integrar la promoción a un año de anticipación con la finalidad de que se efectúen los estudios correspondientes. En lo que respecta al Sindicato de Trabajadores Administrativos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, según informaciones vertidas por el secretario general de la dicha agrupación, licenciado Francisco Luna Cato, se logró integrar un total de 64 tarjetas de información para la adquisición de casas a crédito. De aprobarse el incremento en las tarifas de transporte público a 700 pesos, los obreros que abordan dos rutas para ir y otros para regresar de su trabajo a sus hogares deberán destinar el 27% de su percepción diaria a este servicio. Lo anterior son cifras estimadas por el economista Gerardo Ramírez Arellano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien realizó un estudio sobre las condiciones y servicios del transporte urbano en nuestra frontera. Señala que los trabajadores de la industria maquiladora que necesitan cuatro de las llamadas rutas para trasladarse de su hogar a sus labores cotidianas o viceversa, en cifras se invierte en un total de 2.800 pesos hasta de 10.700 que percibe el salario mínimo. El ingeniero Alfredo Cervantes García ha sido, pues, a bien reconocido por su labor dentro de nuestra máxima casa de estudios y en esta semana se le entregó un reconocimiento. Veamos la información. Como parte del arduo trabajo demostrado a lo largo de su periodo como rector de nuestra máxima casa de estudios, el ingeniero Alfredo Cervantes García recibió un reconocimiento más, siendo en esta ocasión los otorgantes los directivos del Centro Bancario. Señor ingeniero Alfredo Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para nosotros como el Centro Bancario de Ciudad Juárez, como representante en lo personal de todas las instituciones financieras, y sobre todo con la compañía de los directores de las principales instituciones de aquí de Ciudad Juárez, queremos hacerle patente un reconocimiento de parte de este centro bancario a su labor que durante toda su gestión llevó con gran empeño, con gran dedicación en favor de la cultura y de la educación en Ciudad Juárez. Para nosotros como centro bancario es sumamente importante que una universidad cuente con la estabilidad y con la excelencia académica con que ha contado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez durante los años en que usted ha estado al frente de ella. Y es muy importante porque aproximadamente 150 personas que trabajan dentro de los 1.600 gentes que formamos la familia bancaria en Ciudad Juárez son egresados de nuestra máxima casa de estudios y aproximadamente otros 300 están actualmente estudiando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ello representa que para el sacrificio que hacemos las instituciones en materia de dar permisos a nuestro personal para que acudan a desarrollarse, a terminar una carrera profesional, se vea también compensado en que el propio esfuerzo de los estudiantes no tenga interrupciones como sucede en otras partes de la República o en otras universidades, y que aquí afortunadamente hemos contado durante todos estos años con una estabilidad absoluta, con una dedicación de todo el personal de la universidad hacia la impartición del conocimiento y hacia la difusión de la cultura. Para nosotros ese es uno de los activos más fuertes y como centro bancario eso es lo que queremos reconocer del ingeniero Alfredo Cervantes García, que lo ha permitido con una dedicación, con un esfuerzo, con una calidad humana y moral connotadas con algo como esto que es indiscutible, y sobre todo como una persona respetuosa siempre en toda su trayectoria dentro de la universidad, de la propia ley orgánica de la universidad y de las facultades que ésta confiere al Consejo Universitario. Por eso, señor ingeniero, quiero leer el reconocimiento que como centro bancario queremos hacerle entrega y dar a conocer este reconocimiento a nuestra comunidad porque creemos que usted lo merece. Y este dice, el Centro Bancario de Ciudad Juárez otorga el presente reconocimiento al ciudadano ingeniero Alfredo Cervantes García por la destacada labor que durante su gestión
realizó como rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, habiendo fructificado en una etapa de absoluta estabilidad e imprimiéndole un fuerte desarrollo para alcanzar la excelencia educativa y contribuir al servicio de la comunidad juarense. Atentamente, el Centro Bancario de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 19 de septiembre de 1990. Sinceramente, señor rector. El ingeniero Alfredo Cervantes García dio unas palabras de agradecimiento a los ahí presentes. Realmente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha tratado desde su fundación en ser una institución que se ponga a la altura del crecimiento y de la dinámica de desarrollo de nuestra ciudad. Ha sido una etapa de 17 años de 4 generaciones de rectores que hemos trabajado todos los 4 siempre buscando el mejoramiento de nuestra institución. En lo particular, en esta administración hemos tratado de mejorar nuestra infraestructura, no solamente física, sino también humana. Y hemos tratado también de ser congruentes con el desarrollo regional. Y al mismo tiempo de ser congruentes con el desarrollo regional, crear los cuadros humanos que sean capaces para ir a prestar los servicios adecuados en términos de competitividad y eficiencia a la industria, al comercio y a la banca. Creemos que un egresado nuestro sin preparación no le sirve a la sociedad. Como quizás tampoco le sirve a la sociedad si no tiene un espíritu de servicio y si no tiene un espíritu de entrega a su comunidad. Por eso para nosotros es muy importante que nuestra institución no solamente cuente con los cuadros técnicos y profesores y de apoyo administrativo de calidad, sino que también es importante su vinculación con el sistema productivo, con la industria, con la banca y con el comercio. En la medida en que nosotros nos vinculemos con los sectores públicos y privados en las tareas antes indicadas, será en la misma medida en que estaremos cumpliendo con nuestro cometido. La Clínica de Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició una campaña de cuidados preventivos para conservar el buen estado de salud de los animales, principalmente de perros que regularmente tienen un contacto directo con los humanos. Aun y cuando se busca aumentar la calidad y el tiempo de vida de estos animales, se pretende además que las personas no sean objeto de un contagio de enfermedades que puedan poner en peligro la salud de los mismos. Entre los cuidados preventivos que comprenden la campaña está el de vacunación, porque esta ayuda a atacar las enfermedades infecciosas, por lo regular son fatales. Este tipo de cuidados se recomiendan de las 6 a las 8 semanas de edad del animal. La enfermedad que ataca por medio de la inmunización destacan parvovirus, moquillo, hepatitis, leptospirosis y rabia. El factor económico se coloca como el principal obstáculo para que arquitectos independientes puedan concursar para la realización de obras públicas. Solo las grandes constructoras que tienen un potencial monetario les permite acaparar tales edificaciones. Este acontecimiento ha hecho que profesionistas del ramo de la construcción se preocupen por tratar de tener otro tipo de preparación para poder competir en el campo de esta acción. Según consideraciones del director de la Escuela de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios, arquitecto Alfonso Luna, los resultados se han dado en el mercado de construcción, también ha orillado a los arquitectos a realizar estudios de posgrado o especialidades de un año, con la finalidad de incursionar en otras áreas que les permita obtener otros ingresos económicos. La maestría en hidrología subterránea va a cumplir 5 años en el mes de noviembre y se creó con la finalidad de resolver los problemas de agua, de abastecimiento de agua que tenemos en la región. Ya tanto en Ciudad Juárez como en el estado de Chihuahua. Ahora bien, ¿cuántos egresados ya de esta maestría aproximadamente? Sí, tenemos 5 egresados de la maestría en hidrología hasta la fecha. Y en la actualidad están cursando 4 alumnos la maestría. ¿Se le está dando seguimiento o continuidad a la labor que desarrollan los egresados? ¿Están ya colocados? ¿Están trabajando ya para algún plan dentro del gobierno, de la misma universidad? Sí, todos los alumnos egresados están participando en la maestría de hidrología subterránea como investigadores.
Y se han hecho diversas investigaciones y en la actualidad se está haciendo un convenio con el municipio de Ascensión para resolverles un problema de contaminación ambiental que tienen ahí. Bien, vamos de hecho a la esencia de la entrevista. Está por celebrarse un evento muy importante en nuestra universidad y precisamente dentro de la maestría que usted coordina, ingeniero. ¿Por qué nos habla de esto? Sí, es el quinto simposio binacional sobre hidrología subterránea. Desde la fundación de la maestría, una de las metas era que se tuviera un simposio binacional año tras año, el cual se ha cumplido. Y estamos en el quinto simposio, que se va a celebrar el día 27 y 28 de septiembre en el Centro Cultural Universitario en la Sala A. Se espera participación no solamente de ponencias de Ciudad Juárez, existen ponencias de todo el país, me imagino. Sí, como es un simposio binacional, se tienen ponencias tanto de Estados Unidos como de México, no de Ciudad Juárez. Tenemos participación de Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Baja California, Pachuca, sí, y aquí Ciudad Juárez. Y por el lado de Estados Unidos tenemos participación de Houston, California, en Nuevo México y El Paso, Texas. ¿Este simposio va dirigido en esencia a quién, ingeniera? El simposio va dirigido al público en general, ¿sí? Una de las metas de este simposio es crear una concientización de la comunidad, ¿verdad? Para que se dé cuenta de los problemas actuales que vivimos de contaminación. Ahora bien, ¿no se ha llegado a conclusiones que puedan darle una idea al gobierno de cómo actuar en determinadas leyes? ¿Se ha sacado algo a relucir a raíz de estos ya cuatro simposios que se llevan? Sí, o sea, la universidad estuvo participando en la formulación de la Ley General de Equilibrio Ecológico que va a regir al estado de Chihuahua, el cual ya se envió a la Cámara de Diputados para que lo apruebe. Pues es muy interesante, la verdad, conocer las ponencias que se esperan alrededor de cuántas sean, ingeniero. Aproximadamente dentro de 20, 30 ponencias se esperan. Tal vez sean más ponencias, pero nada más vamos a escoger de 20 a 30 porque es el límite de tiempo que podemos captar esas 20, 30 ponencias en 2 días. Entonces vamos a darles a conocer nuevamente la fecha, el lugar y el horario, ingeniero. Va a ser la fecha, es el 27 y 28 de septiembre en el Centro Cultural Universitario, Sala A, y los trabajos empezarán a las 10 de la mañana, de 10 a 8 de la noche, para esos días, 27 y 28. Aquí en la información en Presencia Universitaria, quédese con nosotros, hay cosas interesantes que presentarles. Como uno de los esfuerzos de esta universidad de conocer nuestro entorno social, el equipo de televisión, el departamento de televisión, se trasladó hasta Santa Bárbara, en el sur de nuestro estado, para conocer su vida, sus costumbres, todo el quehacer histórico, económico y social. Acompáñenos en el siguiente reportaje sobre esta región, repito, del sur de nuestra entidad, Santa Bárbara, vida y costumbres. Hablar de Santa Bárbara en el estado de Chihuahua es remontarnos a los inicios del siglo XVII, cuando los conquistadores españoles fueron avanzando más hacia el norte en pos del rico filón. Así es, el primer denuncio de minas se hizo en la entonces Villa de Santa Bárbara el día 1 de enero de 1632, sentando con esto el precedente de que Santa Bárbara es la región más antigua de todo el estado. Santa Bárbara se localiza a escasos 20 minutos de Hidalgo del Parral. Su población rebasa apenas los 25.000 habitantes, en donde el 90% se dedica a la minería. Como en la mayoría de los poblados de nuestro estado, Santa Bárbara luce tranquila aunque sea domingo. Quizás el único cambio es que hoy salen a la plaza central los habitantes de esta zona del sur de Chihuahua. De acuerdo con Chantal Cramusel, en su libro La provincia de Santa Bárbara en la Nueva Vizcaya, esta región debe su nombre a la más profunda simbología mística y religiosa. Cabe recordar que cada estancia, villa, mina, hacienda o puesto habitado por hombres recibe el nombre de un santo cristiano o de una advocación de la Virgen María.
los cuales se convierten a partir de ese momento en protectores sobrenaturales. A la región más antigua del actual estado de Chihuahua se le atribuyó una santa protectora, pero al haber dado el nombre de Santa Bárbara a la zona situada entre el Conchos y el Nazas no fue fruto del azar, ya que la función primera de la santa fue sin duda proteger a los cristianos de los indios bárbaros que los rodeaban. Siendo actualmente Santa Bárbara uno de los pocos poblados en el estado de Chihuahua que no cambió su nombre por el de algún héroe de la libertad, como fueron San Bartolomé por el de Allende, Guajoquilla por Jiménez, Chineras por el de Aldama y Parral por el de Hidalgo del Parral. La mina más famosa en Santa Bárbara es la llamada Clarines, de la cual se extraen oro y plata en pequeñas cantidades, así como cobre, plomo, mercurio y zinc. Por cierto, esta mina se conecta con la Frisco de San Francisco del Oro, haciendo un recorrido de 6 kilómetros aproximadamente. Santa Bárbara cuenta como vía de comunicación principal el ferrocarril. Aunque la carretera se encuentra en excelente estado, la población gusta de disfrutar un recorrido por la sierra llena de leyendas, y además, el hecho singular de su entrada a Santa Bárbara, en donde el tren entra en reversa. Bien amigos televidentes, en esta ocasión nos trasladamos hasta Santa Bárbara, a escasos 20-25 minutos de Hidalgo del Parral. Y usted seguramente ha visto o conoce algún tren y siempre los ha visto caminar hacia adelante. Pues yo creo que Santa Bárbara es el único lugar en el mundo donde el tren tiene que entrar de reversa. ¿Le parece increíble? Para tal efecto voy a permitirme platicar con el maquinista. Caray, ¿cuántos kilómetros son en reversa? Son 8 kilómetros. Imagínense, 8 kilómetros. Antes que nada, gracias por sus palabras. ¿Cuál es su nombre? Leopoldo Villalpando, servidor. Señor Leopoldo Villalpando, ¿cuánto tiempo ya de maquinista? Pues ya tengo 35 años aquí. ¿Y siempre en la ruta, en la misma? No, aquí tengo un año y medio, pero yo trabajo en todo el estado de Chihuahua. Un año y medio, y es la primera vez, nunca en sus 35 años había estado conduciendo la máquina hacia atrás. Sí, desde que me inicié como maquinista, nada más que periódicamente vengo a manejar esta clase de tren. O sea que mis años de servicio no están expresamente en el tren este. Ahora bien, ¿por qué para atrás el tren? ¿Por qué en reversa? Pues por la falta de espacio aquí, ya ve que es pura sierra aquí, no hay el espacio suficiente para que el ferrocarril construya una Y para poder hacer la cuestión de que el tren entre de frente y salga de frente. Por eso es que también este recorrido de 8 kilómetros lo hacemos muy despacio, porque vamos retrocediendo. ¿Este es el tren que viene de Parral? Sí, de Jiménez. Sí. Pasa por Parral, llegamos a Santa Bárbara y vamos hasta Rosario y Durango. Y luego regresamos este mismo día por el mismo recorrido hasta Jiménez. Entonces, prácticamente serían 16 kilómetros por día los que recorre. Son 32, porque al regresar de Rosario y Durango volvemos a hacer la misma maniobra. Entramos otra vez a Santa Bárbara retrocediendo y ya regresamos a Parral. Ahora bien, tiene 3, 4, no alcanzo a distinguir cuántos carros trae aparte de la máquina. Son 4 unidades aparte de la máquina. 4 unidades. Si tuviera más unidades, más carros, ¿se pudiera hacer la misma maniobra? Sí, es la misma maniobra. Sí, ahora como es domingo no hay servicio de carga y nada más servicio de pasajeros. ¿Conoce usted algún otro lugar en el mundo donde exista este fenómeno de que entre a alguna ciudad el tren hacia atrás? Pues no, a lo mejor como usted dice, es una cosa, un caso único. Pero el tren no solo transporta visitantes comunes. Existen buscadores de tesoros atraídos por las leyendas que sobre el general Francisco Villa se dan. Pues sí, cuando la revolución, Francisco Villa, para el transporte de sus tropas y habituallas y demás cosas, usó como una cosa preferente el ferrocarril. Era el único medio de transporte en aquellos años.
Y hablando de anécdotas, todavía hasta la fecha se cuenta una, pues hasta que parece fábula, porque cuentan que Francisco Villa, en una estación cercana aquí a Santa Bárbara, tenía 18 furgones del ferrocarril cargados con oro, y allá por los años de 1919 o 18 o 20, cuentan que descargó esos 18 furgones de oro y los transportó a una sierra por una cañada, y por medio de carretones de tirados por mulas, por bestias. Y todavía la gente de Santa Bárbara y sus alrededores busca esos 18 furgones cargados de oro. A mí me consta, porque yo en este tren he transportado gente que van expresamente a buscar esa quimera, me imagino yo. ¿Como gambusinos? Pues como buscadores de oro. Pues está con nosotros precisamente. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenas tardes. Aurelio Martínez, buenas tardes. Señor Aurelio Martínez, existe, no sé, esa anécdota que nos acaba de contar es bien interesante. ¿Existe realmente en Santa Bárbara ese deseo ferviente de encontrar ese oro? Bueno, mire, es que aquí, como es un lugar netamente minero, existen muchos gambusinos, los que sacan metal debajo de las minas para vivir, porque no tienen otra clase de trabajo. Inclusive en esa región donde acaba de explicar aquí mi amigo el maquinista, es una región donde existen muchas vetas, porque también va gente buscando vetas de metal que hay muy ricas por allí. Aparte de los dineros que dicen que están enterrados, escondidos por allí, hay muchas vetas de metal, y algunas gentes van con ese interés de buscar vetas y buscar así polvos que hay por allí metalíferos. Son muchas las versiones de aquellos años, de esos tesoros. Pero en la realidad, en la actualidad, usted sabe que todo ese dinero se enterró. Ahorita, con el transcurso de tantos años de la revolución para acá, todo el monte, todo el terreno está muy diferente a como estaba en los años de la revolución. Por eso a la gente que va por ahí, pues no conoce, no reconoce ya los lugares, porque han cambiado mucho con la, podemos decir, con la erosión del tiempo y todo eso. Pero no se han dado casos que no solamente gente de Santa Bárbara, ¿eh?, que la gente de aquí lo busque. Bueno, pues vamos, es muy lógico, ¿no? Porque existe un rumor y el rumor se convierte en algo constante. Sí. Pero no sé si ustedes tengan noticias de que alguien de fuera, o gente inclusive de otro país, hayan venido a buscar alguno de los tesoros de Villa, que tanto se hablan. Sí, pues hasta gente de Estados Unidos, bueno, de gente de por acá, pero que actualmente está radicada en Estados Unidos, vienen expresamente hasta con aparatos para buscar esa cuestión. Todo el oro para que cambie la vida, ¿no? Señor, en Santa Bárbara, obviamente, hay muchas historias, como ya lo veníamos diciendo. ¿Se han encontrado realmente tesoros de Villa? En Santa Bárbara. Pues no, mire, aquí la única, podemos decir una cosa un poco que no se entiende, es que cuando el río de Santa Bárbara, en las lluvias grandes que crece mucho, baja monedas, todo lo que es aquí enfrente, hay por el lado del arroyo, pero nunca se ha sabido de dónde baja ese dinero. Cuando la creciente es muy grande, que casi brinca los puentes de la calle, entonces baja monedas el río Santa Bárbara. Como vemos, los cerros que rodean a Santa Bárbara encierran todavía ecos de la revolución, y muchos se sienten atraídos por las leyendas que sobre tesoros enterrados se cuentan. Por otro lado, en Santa Bárbara pudimos apreciar el calor que emana de sus habitantes. Ese domingo que llegamos, la población disfrutaba a la orilla de los árboles de la Plaza Central su día de descanso. Las señoras regresaban de compras, los señores platicando los incidentes del fin de semana, y en sí, Santa Bárbara lucía tranquila, rompiendo quizás la monotonía los pequeños que cruzaban la plaza en sus bicicletas. Desgraciadamente, por ser día de descanso, no logramos entrevistar al presidente municipal, pero uno de los vecinos del lugar, el señor Oscar Bota, se acercó para decirnos: mire, aquí es un pueblo muy tranquilo.
¿verdad? Un clima, pues muy precioso, ¿verdad? Ni mucho frío, ni mucho calor, ¿verdad? Y luego convivimos todos, ¿verdad? En amistades y todo, ¿verdad? Todos nos conocemos, entonces sí se vive muy a gusto. Inclusive se han ido personas y vuelven. No se les olvida Santa Bárbara. ¿Qué podemos decir de la gente? ¿Es franca, es abierta? Bien, ¿cómo es? Bien. Aquí la gente es muy franca, muy abierta, pues, muy sociable, muy campechana. Dos, tres, cuatro palabras y ya lo tratan de tú y toda la cosa con mucha confianza. Santa Bárbara cuenta con su propia radiodifusora, pequeñas tiendas, una pintoresca iglesia en color azul y desde luego un ir y venir de mineros hacia sus centros de trabajo. Historia general del estado de Chihuahua. Chihuahua, textos de su historia. La participación de nuestro estado en el proceso histórico de México, de 1824 a 1921. Presenta Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Investigación profunda con los hechos y detalles que conforman nuestro pasado. Historia general del estado de Chihuahua. Tres tomos, toda una época. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La aportación de los egresados del Instituto de Ingeniería y Arquitectura para el desarrollo de nuestra frontera ha sido fundamental. Y en apoyo a lo anterior, la actual administración rectoral instituyó 4 maestrías en los siguientes campos: automatización y control, desarrollo urbano, hidrología subterránea y manufacturas, lo que permite un avance académico en la preparación de los hombres que forjan el presente. Ingeniero Alfredo Cervantes García, testimonio palpable del desarrollo universitario. En apego a la ley orgánica, así como a las decisiones del Consejo Universitario, nuestra universidad está sufriendo una transformación, está viviendo un momento de cambio. Y dentro de este proceso destaca la elección de los 3 institutos que componen nuestra universidad. Me refiero al Instituto de Ingeniería y Arquitectura, al Instituto de Ciencias Sociales y Administración y al Instituto de Ciencias Biomédicas. En cada uno de estos institutos se ha elegido un nuevo director. Por eso presentamos a ustedes el siguiente perfil de estas 3 personas que habrán de esforzarse y continuar la labor de excelencia académica en nuestra institución. En apego a la ley orgánica de nuestra universidad, el pasado viernes 21 de septiembre se reunió el Consejo Universitario para elegir a los funcionarios que ocuparán el cargo de directores de los 3 institutos que conforman la UACJ. El escenario fue el aula magna de la Torre de Rectoría, en donde el ingeniero Alfredo Cervantes García, rector, y el licenciado Wilfrido Campbell Saavedra, rector electo, tomaron la protesta a los nuevos directores. Protestan ustedes, como directores del instituto, cumplir y hacer cumplir la ley orgánica y sus reglamentos, así como la vigilancia de todos los actos académicos y extracurriculares que lleven a una mayor acreditación a nuestra institución. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la sociedad y la comunidad universitaria se los premien. Momentos después, cada uno de los nuevos directivos hizo uso de la palabra para expresarle al Consejo su sentir y planes ante este nuevo reto. El licenciado Elfego Bencomo estará al frente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración en el periodo 1990-1994. El licenciado Bencomo, abogado de profesión, egresado de la Escuela de Derecho de la UACH, cuenta con 43 años de edad y a la fecha se venía desempeñando como abogado general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, desde 1980 es maestro de tiempo completo en la Escuela de Derecho.
Ha ocupado también cargos en administraciones municipales como la de asesor jurídico del Departamento de Tránsito de 1979 a 1981. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas. En esta nueva muestra de confianza por parte del Consejo Universitario, al otorgarme su voto para que me desempeñe con función de director de instituto, es una nueva motivación, es un nuevo aliento. Afortunadamente conozco el Instituto de Ciencias Sociales. Vamos a apoyar mucho empeño en nuestras labores. Vamos a cumplir y a sujetarnos estrictamente a lo que sea la ley orgánica y sus reglamentos. Afortunadamente hay un ambiente sano. ¿Y por qué no decirlo? De trabajo y de concordia. En base en ello, somos muy optimistas en nuestra nueva función. Señor, ¿habrá cambios dentro de los planes de estudio que se vienen manejando? ¿Se va a seguir la misma línea que con la que se venía trabajando anteriormente? ¿Cuál va a ser la aportación del licenciado Elfego Bencomo de entrada al Instituto de Ciencias Sociales y Administración? Mire, los planes de estudio, que es importantísimo y trascendental, están bien cimentados. Están establecidos en base a estudios profundos que se han hecho. Nada más que hay que entender que la educación es dinámica. Los requerimientos sociales exigen conocimientos en otras áreas, o que se amplíen las áreas, o que se profundicen en determinadas áreas. Estaremos pendientes para los cambios que haya necesidad de efectuar, hacerlos por los órganos colegiados de gobierno competentes. En eso estaremos muy pendientes. Sí, por último, ¿se tendrá un trabajo especial con los alumnos siempre que llega un director nuevo? Pues hay expectativas entre todos los estudiantes de las diferentes carreras que conforman ICSA precisamente. ¿Cómo va a llegar el licenciado Bencomo ahora sí que a tocar la puerta de todos aquellos estudiantes que conforman su instituto? Dos cosas fundamentales. Primero, escucharlos. Segundo, motivarlos para que estudien. En el Instituto de Ingeniería y Arquitectura, y debido a su excelente labor académica y administrativa al frente del mismo, fue designada la arquitecto Dilia Prado de Estrada para repetir del 90 al 94. Entre sus antecedentes académicos, destaca la maestría en Asesoría y Psicología Educativa de la Universidad de Texas en El Paso, así como el curso de posgrado en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de nuestra ciudad. Conoce la problemática universitaria, ya que ella es egresada de la UACJ, y actualmente es también maestra de tiempo completo en el instituto. La línea que hemos tenido en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura por todo este tiempo que hemos estado en el instituto. Vamos nosotros a continuar con la superación académica, vamos a continuar nosotros pendientes de que nuestros maestros se sigan actualizando, que nuestros alumnos tengan sus mejores maestros y mejor preparados. Vamos a hacer también nuevos planes, tenemos para ahí planes para la creación de nuevas carreras y nuevas maestrías dentro de las áreas de computación y de ingeniería civil tan importantes en el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, pues nosotros pensamos que podemos seguir trabajando, sobre todo en la línea de la superación académica, que es lo más importante para nuestra universidad. ¿La estructura en sí de funcionarios por parte del Instituto de Ingeniería y Arquitectura continúa igual? Nosotros tenemos esta tarde nuestro consejo técnico para elegir nuestros directores de carrera. O sea que conoceremos para el próximo domingo en presencia universitaria. Sí, señor, claro que sí, se los daremos a conocer. Pues nuevamente, felicidades, arquitecto. La verdad que hemos platicado muchas veces ya de su labor en nuestro programa. Vamos a continuar investigando todo lo que sucede en IIA, porque sabemos que es uno de los institutos que son pilares de nuestra universidad. Los vamos a seguir invitando para que ustedes también estén ahí presentes, ¿verdad? Con presencia universitaria, estén ahí presentes para que vean el desarrollo de nuestro instituto, para que vean todo lo que vamos logrando poco a poco. Y siguen invitados, como siempre, a visitarnos. Gracias, doctor. Muy amable. Dirigiendo los destinos del Instituto de Ciencias Biomédicas para los próximos 4 años, fue designado el doctor René Francisco Santos Mendoza, cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ortodoncia, posgrado realizado en la misma institución. El doctor Santos cuenta con 40 años de edad,
Desde 1982 a la fecha, se desempeñó como director de la Escuela de Odontología y maestro de tiempo completo. Su labor en nuestra institución se ha destacado como representante en consejos técnicos y académicos, así como consejero universitario. Entre sus actividades profesionales, destaca ser socio de la Asociación Americana de Ortodoncia y copresidente de la sección Salud Oral de la Asociación México-Estadounidense de Salud, Zona Norte, entre otros. Me he comprometido a dar lo mejor de mí para llevar a cabo el compromiso que he aceptado en beneficio de nuestra institución, en beneficio de nuestros estudiantes, en beneficio de nuestros egresados, en beneficio de Juárez. ¿Qué tan compenetrado está el doctor René Francisco Santos Mendoza con los problemas del instituto? Bueno, yo soy maestro de esta institución desde 1975, fui fundador de la Escuela de Odontología. A lo largo de todos estos años he participado en varios consejos universitarios como consejero, he estado en los consejos técnicos y en mis 8 años al frente de la escuela he estado en contacto directo con toda la problemática de la universidad y especialmente de nuestro instituto. Creo conocer a través de los directores de carrera de este instituto, de mis compañeros, de mis amigos, los directores, la problemática de cada una de las escuelas. Creo que tengo un buen concepto de lo que es nuestro instituto. Creo que estoy consciente de las necesidades de nuestro instituto. Creo que estoy muy consciente de lo que debemos trabajar y lo que debemos hacer para engrandecer nuestra universidad. Aparte de todo, quiero reconocer el trabajo de mis compañeros directores de carrera que han terminado su gestión porque ellos han hecho un trabajo excelente. Todo universitario hemos trabajado con lo mejor que hemos tenido y creo que hemos hecho un buen papel. Y yo creo que con el equipo que se acaba de integrar en nuestra universidad, con el licenciado Wilfrido Campbell, rector electo, creo que es un equipo de gente joven, de profesionistas jóvenes, con entusiasmo, con ganas de trabajar, con ganas de darle a nuestra universidad el respaldo, el tiempo, la energía para seguir desarrollando y lograr todos los proyectos y los planes de trabajo que tenemos para este nuevo periodo. Señor, ¿cuáles serán las áreas prioritarias durante su gestión al frente de este instituto? Sabemos que hay algunas que necesitan mucho impulso, otras que no necesitan más que reforzar su calidad. ¿Cuáles serán las áreas, desde su punto de vista, que merecen mayor atención en ICB? Sí, mire, definitivamente todas las carreras del instituto son muy importantes. Ninguna es menos importante que otra. En algunas áreas se han desarrollado en niveles superiores, como son las divisiones de posgrado, especialmente en el área de medicina y en el área de odontología. Pero existen tres áreas que hemos considerado como el trabajo básico del instituto. La primera definitivamente es trabajar en el plan académico para llegar a lo que se nos ha solicitado, la excelencia académica, que nuestros catedráticos universitarios, nuestros maestros, desarrollen su cátedra con excelencia. Vamos a darles mucho respaldo para el desarrollo de sus cátedras en lo que se refiere a material audiovisual, respaldo bibliográfico, todo lo que sea necesario para el desarrollo académico. En otro renglón está la infraestructura de las escuelas que ya están funcionando. Infraestructura en lo que se refiere a equipo audiovisual, equipo de laboratorio, materiales para laboratorio. Y en otro renglón, siendo así muy concreto a la explicación que estoy dando, es habilitar los equipos para que estén en condiciones de que los estudiantes estén a gusto. Climas, aires acondicionados, refrigeraciones, calefacciones, aulas favorables para el estudio, todo lo que requiere la infraestructura para que se lleve a cabo el desarrollo académico como debe ser. Por otro lado, al concluir la sesión del Consejo, captamos las impresiones del licenciado Wilfrido Campbell Saavedra, rector electo, en relación a los funcionarios que lo acompañarán en su gestión rectoral. Todos los que conformaban las ternas son universitarios capaces, merecedores, dignos y que tienen el aprecio, el respeto y la consideración de sus compañeros de trabajo, de los universitarios en general. Sin embargo, es el Consejo Universitario el que tiene que tomar una decisión y ha decidido en las personas de la arquitecta Dilia Prado,
para el Instituto de Ingeniería y Arquitectura, del doctor René Francisco Santos para el Instituto de Ciencias Biomédicas y del licenciado Elfe Bencomo López para el Instituto de Ciencias Sociales. En lo personal, con los tres nos une, además de un compañerismo, una amistad profunda, entrañable en lo personal. Estamos convencidos de que el trabajo que la universidad va a desarrollar en la próxima administración contará con el esfuerzo, el entusiasmo y la entrega y la buena fe de estos funcionarios. Esto nos satisface y nos aligera la perspectiva de la responsabilidad que vemos venir. Cabe destacar que los directores de carrera de los tres institutos que conforman nuestra universidad se elegirán en su totalidad en el transcurso de esta semana para dárselos a conocer en nuestra próxima emisión de Presencia Universitaria. Un concepto en el cual se ha hecho énfasis es la vinculación de la universidad hacia la comunidad. Y en este mismo contexto, es importante que usted, como televidente, como aspirante a ser alumno de esta universidad, como padre de familia, conozca cuáles son las materias, cuáles son las destrezas que deberá conocer un estudiante de arquitectura. Le presentamos a usted el siguiente reporte, las siguientes características de la carrera de arquitectura. ¿Qué es nuestra universidad? ¿Cómo se forjan los jóvenes para encarar el desarrollo de la sociedad? Sabido es que la educación universitaria se propone eminentemente conferir al estudiante habilidades y destrezas que propicien su participación efectiva en el proceso económico y social de la región. En nuestros días, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez juega un papel determinante en la superación de nuestra sociedad. Hoy iniciamos una serie de programas encaminados a ofrecerle a la comunidad juarense el perfil de las carreras en las cuales se forjan los jóvenes de nuestra alma mater. Arquitectura. ¿Cuáles son las características deseables en un estudiante de esta carrera? En primer término, que sea capaz de elaborar programas desde su análisis a su síntesis, creativo y hábil en la expresión gráfica. Por otro lado, deberá tener aptitud para organizar su propio trabajo, así como el de coordinar equipos. Capacidad para la organización de espacios, manejo de volúmenes y uso del color. Una gran destreza manual y disposición para las artes gráficas y representativas. Ahora bien, ¿qué actividades realiza? El arquitecto planea, proyecta, diseña, organiza y dirige la realización de espacios físicos que requiere el desarrollo de la actividad humana, combinando la funcionalidad con lo estético. También diseña y dirige la construcción habitacional de acuerdo a las exigencias del medio y al personal que lo va a ocupar. Proyecta y organiza en forma coherente y armónica diversos programas arquitectónicos. Investiga la naturaleza peculiar de los materiales y procedimientos constructivos. Elabora los planes detallados de las obras. Busca soluciones bellas y factibles de ser construidas de acuerdo a las necesidades imperantes. El arquitecto hoy por hoy desafía el reto que implica el diseñar, entre otras cosas, las casas habitación, cuyo costo de construcción cada vez es más alto y por ende los espacios tendrán que ser reducidos. Los egresados de nuestra universidad cumplen con su comunidad al enrolarse en instituciones públicas que sirven a esta, como lo son el Infonavit, la SEP, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, así como el Centro de Investigación Urbana y Arquitectónica. Sin lugar a dudas que el perfil de la carrera de arquitectura nos da una idea más clara de cómo se forjan los futuros arquitectos en beneficio de la comunidad juarense. El tiempo de la televisión universitaria ha concluido. 60 minutos de información y cultura llegan a su fin. A nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no queda más que agradecerle el favor de su atención e invitarlo a que continúe usted la próxima semana con la sintonía de Presencia Universitaria.
un esfuerzo televisivo para que usted como comunidad conozca lo que se hace en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias.